¡Hey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Super Smash Bros. Ultimate. Y vamos a continuar, estamos aquí en la zona de los cielos. Y tengo que deciros que antes de empezar este episodio he estado 20 minutos intentando ganar alguno de los combates que tenemos restantes. Y no, que no se puede, tío. Y he estado mirando vídeos de cómo lo ganan. Pero claro, el problema es que van con 15.000 de potencia y yo voy ahora mismo con menos de 10.000. Entonces claro, hay una diferencia importante. Hay una diferencia importante, ¿vale? Y es por eso que yo creo que hay que esperar a que tengamos espíritus mejores para poder hacer esos combates. ¿Cuándo vamos a conseguir esos espíritus mejores? No lo sé, no tengo ni idea. Pero ahora mismo no los tengo, así que no podemos, o por lo menos yo no puedo, ganar esos combates que me sacan tanta potencia y que encima son de 4 estrellas, que son bastante difíciles. Así que nada, vamos a continuar, no sé cuánto nos queda, en principio, en teoría, nos queda poco. Y bueno, vamos a ir a ver qué encontramos. Tenemos aquí a Marth con el espíritu de Tiki de Fire Emblem, aparecerán ayudantes hostiles. Veis que tengo aquí piel ligeros y salto para hacer el de Peach, ese que está huyendo todo el rato, que es un asco. Pues ese es el que estaba intentando hacer ahora y no. No he conseguido hacerlo, he estado 20 minutos intentándolo y no se puede. Ha habido uno que estaba a punto, tenía 100% de daño, tío, pero es que al final es muy difícil, es muy difícil. Y he estado intentando otras estrategias, como coger a Mario y a Donkey Kong y reventarlos y después ir a por Peach o algo, pero no. No se puede. Vale, bien. Además es que es un nivel, tío, que tiene muchas caídas. Tiene muchas alturas, muchas escaleras, muchos saltos, mucha mierda, tío. Es un combate muy, muy asqueroso ese, sin duda. Bueno, tenemos aquí al equipo Squirtle. 4 Squirtle, es espíritu de Chao, de Sonic. Vale, vamos. Combate de antes contra Marth, bastante fácil. Al igual que este, en principio. Es que claro, te encuentras combates así de fáciles, que de dos golpes me he quitado de medio Marth y después te encuentras combates como el de antes y como el que estaba intentando yo, de Peach y tal, y es que es un asco. Oye, ¿no puedo cogerlos o qué? Vale, eso no lo voy a echar. Y ahora que soy más pequeño, pues va a ser más fácil de agarrar a estos Squirtles, claro, también les meto menos daño. Venga, me la he jugado un poco, pero bueno, ha salido bien, estaba un golpe. Y ahí está, otro espíritu más, que no nos sirve. Los espíritus de 1, quiero espíritus de 4, pero es que para los espíritus de 4 hay que ganar combates de 4, y los combates de 4, por lo general, son todos bastante difíciles. En fin, algún día ganaremos un combate de 4 que nos tenga un espíritu primario neutro de 4 estrellas, y ahí será cuando tenga las posibilidades de ganar el resto. Tenemos aquí a Falco con el espíritu de Revali de The Legend of Zelda, tenemos Vendaval. Tenemos Vendaval. Voy a confiar en hacerlo antes de que llegue el Vendaval. ¿Vale? A ver, no me he fijado las estrellas del combate, pero si es de 2 estrellas, en principio de... Ah, es por energía. Vale. Puf, me he salvado, pero no sé cómo, Vale. ¿Pero el Vendaval está todo el rato o qué? Vaya asco de combate, ¿no? Si tenemos Vendaval todo el tiempo... Mira, me voy a suicidar, Me voy a suicidar porque esto es una locura. Vamos a ponernos lo de anti-vendaval. Es que eso... No sé, pensaba que a lo mejor se iba a estar quitando y poniendo, pero no. Vale, pues nada, anti-vendaval y fuera. Anti-vendaval y hacemos esto más rápido, tío. No tengo el gigante, por lo que vamos a tener que golpear más, pero bueno. Vamos a reventar a Falco. Hola, Falco, voy a reventarte. A Falco, que por cierto, evidentemente, no le afecta el vendaval. Solo me afecta a mí. Vale, 4... Ahí he fallado. Bowser, vale. Además he estado intentando con otros personajes. El vídeo que he visto lo hacía con Simón, el combate ese de Peach. Pero no. Que tengo que tener más potencia, tío. Tengo que tener más potencia para eliminar antes a Mario y a Bowser. Y para no tener que golpear tanto a Peach. Porque si tengo que golpear tanto a un personaje que está huyendo todo el rato, pues se complica más todavía, ¿no? Vale, combate de 3 estrellas. Estela y Destello, espíritu de Super Estrella, de Super Mario. Evidentemente, ¿de qué va a ser si no? Y tenemos como objeto superestrella. Vale, muy bien. Vamos a ponernos el gigante. Y parece que es un camino. Parece que es un camino que termina ahí. No sé, hay que verlo, pero parece que es un camino que termina ahí. Creo que me quedan 3 combates, ¿vale? 3 combates. Uno es el de Fox. Otro es el de Peach, que ya conocíamos. Y otro. Invencibilidad temporal, no me jodas, tío. ¿Reventado a Destello? Creo que sí. Oye, ¿se le va a acabar al rival la invencibilidad temporal?
Vale, sí, se le ha acabado. Se le ha acabado, vamos a golpear ahora. No me había fijado que se había acabado. Vale, ya está, vencemos a Estela. Y nos llevamos este espíritu de superestrella. Bonificación del primer ataque. Vale, me he fijado en lo de bonificación primer ataque. Creo que tengo una habilidad o algo de eso. Pero además el espíritu primario que tenemos tiene esa habilidad. Pero creo que yo me puse algo, Me suena a mí de haberme puesto alguna habilidad de eso también. Bueno, no, no es un camino cerrado, es un camino que continúa. Y que nos lleva ya a Lumina. ¿Lumina se llama? Sí, ¿no? Lumina. Creo que en algún episodio he dicho Nebula o algo así. Creo que es Lumina, ¿no? Creo que es Lumina. Bueno, igualmente, no hay nada más que ver, como veis. Ya sí que sí, lo tenemos todo completo a 100%. Nos quedan varios combates por ahí, pero es que, tío, son combates que yo ahora mismo no me siento capaz de ganar. Master Hand, tío. Master Hand, dime que es un espíritu de 4 estrellas neutro. Dime que lo es, dime que lo es después de este combate, por favor. Sería la hostia. Master Hand, vamos a por ello, tío. Master Hand, el personaje super mítico. Bueno, personaje, bueno, sí. Enemigo super mítico de los Super Smash. Y vamos a reventarlo. Ojo, 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 que me ha dejado aquí sepultado. Vale. No puedo agarrar, evidentemente, para hacer la plancha. Pero madre mía, que le estamos dando con el gigante, le hemos dado una buena, Lo tenemos ya hecho, Lo tenemos ya hecho ese combate. Vale, pues tenía bastante potencia, Tenía bastante potencia. Bueno, ahora le estoy quitando bastante menos, Se nota que he perdido el gigante. Ojo, 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 que me está calentando. Vale. Me ha calentado hoy un poco, pero vencemos el combate a Master Hand. Perfecto, dime que es un espíritu de 4 estrellas neutro, sería la hostia. ¿Es tanto pedir que me den uno? Tenemos uno de agarre. ¿No me das un espíritu? ¿En serio no me das un espíritu? ¿Me enfrento a Master Hand y no me das un espíritu? Se ha rayado muchísimo. Vale, he desaparecido. Vale, ¿y ahora qué? ¡Lumina! Sí, es Lumina. Es Lumina, no sé por qué lo llamé Nebula. Vale, ya está. Este es el final. Parece ser que este es el final. Ahora bien, yo me hago preguntas. Hay espíritus de 4 estrellas, ¿vale? No me los invento yo, ¿vale? Si nos venimos aquí a la parte de invocar, no sé si he llegado a enseñarlo. Pero aquí podéis ver que hay espíritus, ¿no? Hay espíritus, ¿veis? Un espíritu primario de ataque de 4 estrellas. Un espíritu primario de 4... de defensa de 4 estrellas. El de agarre ya lo tenemos y nos haría falta uno neutro. Pero bueno, realmente teniendo ataque, defensa y agarre, cubriríamos los tres tipos, ¿no? No habría ningún problema. Y neutro tiene que haber también. Bueno, hay también de apoyo, evidentemente, pero neutro creo que también hay. Vamos, recuerdo haber visto alguno, ¿no? Bueno, igual no hay neutro, pero vamos, con tener ataque, defensa y agarre para cubrir los tres tipos, realmente no hace falta que haya neutro. La cosa es, ¿dónde consigo yo? Veis que aquí te he pedido cosas. Aquí, por ejemplo, mira, pues tenemos primario de ataque, tenemos primario neutro, tenemos apoyo superestrella y nos faltaría el primario de Capitán Zocomán. ¿De dónde sacamos el Capitán Zocomán? ¿Lo tenemos que sacar de la tienda? No lo sé, igual tenemos que sacarlo de las tiendas. Igual en las tiendas ahora mismo hay espíritus potentes y yo no los estoy viendo. Pues igual, vamos a echar un ojo. Mira, tenemos aquí un espíritu primario, pero es que esto no nos sirve de nada, dos estrellas, no. No es esto lo que buscamos. ¿Hay que ir mirando en las tiendas para poder conseguir espíritus de 4 estrellas? No lo tengo claro, lo que tengo claro es lo que ya habéis visto, que hemos llegado al final. Y antes del final me gustaría completar los combates que tenemos pendientes. No sé, llamadme loco, pero me gustaría completar todo lo secundario antes de irnos... Bueno, a ver, lo secundario entre comillas, ¿no? Antes de irnos a por el combate gordo. Mira, aquí tenemos el pez volador que aumenta los especiales. No sé si tenemos ya uno así, creo que tenemos ya un espíritu así, la verdad. Pero la cosa es que... ¿Veis que no aparecen espíritus primarios de 4 estrellas aquí? El Capitán Zocomán este, molaría encontrarlo, el Capitán Zocomán este, porque si lo encuentro, pues lo puedo comprar y puedo invocar un espíritu de 4 estrellas. Pero no... ¿Dónde encontramos al Capitán Zocomán? Pues entiendo que lo encontramos en tienda, no en otro sitio. No lo sé, la verdad. Y el tema de objetos de apoyo, la verdad es que no sé, sigo sin saber para qué sirven. No hay mucho más que ver por aquí. Parece que hemos terminado con la historia. A falta de combate final.
¿Y cuál es el siguiente objetivo? ¿Qué tendríamos que hacer? Son preguntas que me hago, pero que yo creo que no tienen respuesta. ¿Qué deberíamos hacer? Pues no sé qué deberíamos hacer. Sinceramente no sé qué deberíamos hacer. Quedan tres combates pendientes, unos en el espacio, otros en el volcán. Otro es en la ciudad esa contra Peach. Sinceramente, creo que lo mejor que podemos hacer es dejar el episodio aquí. A ver, dejar el episodio aquí. Cortar aquí. E intentar ganar yo los combates por mi cuenta, ¿vale? Voy a intentar ganar los combates por mi cuenta. Y os pondré los tres combates como los gano. Si es que los gano en algún momento, porque ya sabéis, es que vamos completamente por debajo en potencia. Y la verdad es que se complica bastante el tema. Venga, vamos a hacer un intento aquí con Fox. Vamos a hacer un intento aquí. Y a partir de aquí, pues cortaré y os pondré cuando gane estos combates. No sé cuándo será. Igual tengo que ir comprando en tienda, tengo que ir consiguiendo para invocar a los espíritus y poder hacerlo en condiciones. No lo sé. No lo sé qué voy a tener que hacer, pero... pero hay que intentar cosas, tío. Hay que intentar cosas. ¡Ojo! ¡Anda, mira! Pues el de Fox, pues igual no era tan difícil. Vale, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho a tiempo. Y nos llevamos un espíritu de 4 estrellas de defensa. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, tío! ¡Claro que sí! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, tío! Vale. Tenemos ya uno de 4 estrellas de agarre y uno de defensa. Solo nos faltaría uno de ataque. Pues bien, dame aquí uno de ataque, no hay huevos. No, evidentemente no. Evidentemente no. Vale, pues nos quedaba este combate pendiente. Nos queda uno en el espacio. ¿Puedo llegar al espacio? ¿Cómo llego al espacio rápido? No, creo que rápido no voy a llegar. Creo que rápido no voy a llegar. Me voy a tener que recorrer todo el mundo. Estoy mirando posibilidades. No, es que posibilidades es recorrerse todo el mundo, tío. Vale, a ver si no me pierdo. Porque esto, es grande, es bastante grande. A ver, podemos ir por aquí, ¿verdad? Vale, podemos ir por aquí, tenemos que ir a la parte de la izquierda, vale. A partir de aquí, básicamente, tenemos que ir al norte. Tenemos que ir muy al norte. Y a ver si encuentro el camino correcto. Por aquí, bueno, por aquí podría ser, ¿no? Creo que debería ir más al este. Vamos a ir al este por aquí, por ejemplo. Aquí no, que hay un cofre. Pero por aquí sí que podemos avanzar. Aquí tenemos la tubería esa conecta con... no, esa conecta con la parte de abajo. Eso no nos conviene. No nos conviene por ahí, pero sí por aquí. Vale, sí por aquí, y ya por aquí podemos llegar al espacio, perfecto. Aquí en el espacio teníamos un combate pendiente. Ahora mismo no recuerdo cuál es. Y el otro que nos queda pendiente es el de Peach, ¿vale? Aquí tenemos un combate que está aquí. Vale, Shake, bueno, este era el combate contra 40.000 enemigos. Vale, ese ataque. Es decir, si yo pongo defensa, en principio iríamos bien, ¿no? Tengo que poner defensa, ahora mismo no lo tengo claro. Vale, veis que es el primero de 4 estrellas que tenemos, ¿eh? Primero y único. Y efectivamente con el de defensa es con el que tenemos aquí más potencia. Vale, pues ahora solo nos queda mejorar esto. Hay que mejorar esto al máximo, ¿vale? Evidentemente vamos a hacerlo ahora. Y lo puedo mejorar con orbes. ¿Qué es esto de mejorar con orbes? Orbe de Venusus. Vale, es para subir. Teníamos ese orbe de Venusus porque ya sabéis que teníamos dos espíritus de Venusus. Vale, vamos a meter bastante. Vamos a meter evidentemente para... pues para que llegue al máximo, básicamente. Está en 90 y solo está en 9.000 de poder, tío. Se me queda corto. Se me queda bastante corto. 98, vale, 99 a nivel máximo. 10.089 de poder a nivel máximo. Un espíritu de 4 estrellas. 11.400 ahora. Porque está subido, porque es mejor la defensa que el ataque. Sigue siendo poco. Tenemos el gigante y podemos meter otra cosa más. Y sinceramente no sé qué meter. Vamos a mirar qué sugerencia nos dan. Vale, tenemos el de... este es potente. El noqueo curativo es bastante potente, tío. El noqueo curativo es potente, tío. Pero claro, si ponemos el noqueo curativo no tenemos el gigante. Aunque también os digo una cosa. Creo que es mejor el noqueo curativo, os explico por qué. Porque el gigante se va a perder en algún momento. Vale, el gigante se va a perder en algún momento, el noqueo curativo no. Y después, claro, el anticarga de Smash Final también vendría bastante bien. Pero no va a ser posible. No va a ser posible. Vamos a poner la varita de Leap, nos la están recomendando aquí. Vamos a poner la varita de Leap. Vamos a poner la varita de Leap, no, es que no sé. Me lo está sugiriendo, la varita de Leap no tengo claro cómo funciona. No sé si hay que cargarla, creo, para que meta un ataque potente.
Vamos a probar, vamos a probar. Son cinco luchadores. Vale, vienen tres de inicio. Vale, estoy intentando aquí cargar esto. Vale. Va tirando la varita de Leap esta. Vale. No va mal. Vale. Ah, vale. Esto lo que ha hecho ha sido dejarle a flores, ¿veis? Que le hemos dejado las flores ahí como incrustadas. Vale, vamos a pillar esto. Oye, ¿cómo cambia la cosa, eh? ¿Cómo cambia la cosa cuando ya tienes buenos espíritus? Haces aquí buenas estrategias, podríamos decir, entre comillas. La varita creo que la he perdido ya, pero bueno. Están ya bastante calentitos, ¿eh? Y el de recuperar energía es la hostia. Mirad, estamos enteros y solo quedan dos ya. Vale, está muy hecho esto, ¿eh? Está muy hecho. Solo queda no liarla. ¡Oh! Y tengo Smash final, madre mía. Así sí, ¿eh? Así sí, que se note ya aquí. Que vamos fuerte. Perfecto. ¡Wow! 2 de 2, tío. Increíble, espectacular. Y tenemos ahora el espíritu de 4 estrellas de ataque. Y ahora nos queda... ahora nos queda el combate con el que he perdido 20 minutos antes de empezar este episodio. El combate... para mí es el más difícil. Para mí es más difícil. ¿Por qué? Porque te viene un Donkey Kong gigante. Te viene Mario. Y tienes que derrotar a Peach. A Peach, que está huyendo todo el rato. Además, en un escenario que no es el mejor, ni muchísimo menos, para ese combate. Para mí es el más difícil, ¿eh? Seguramente un top 3 de combates más difíciles del juego. Yo creo que sí, ¿eh? Top 3 de combates más difíciles del juego. Este de aquí contra Peach. Vale. Vale, cosas a tener en cuenta. Es de defensa, así que en principio con agarre deberíamos ir, ¿no? Creo que sí, creo que tendríamos que ir con agarre. ¿Verdad? Vale, sí, tenemos que ir con agarre. Noqueo curativo. ¿Hasta qué punto conviene? No, el noqueo curativo no creo que sea lo mejor en este combate. En este combate lo mejor es... bueno, a ver, el noqueo curativo nos lo marca. A ver, son tres enemigos, es cierto, pero... realmente el problema es que es por tiempo. Y el problema es que Donkey y Mario molestan. Molestan para derrotar a Peach. No creo que la clave sea esa. Antes he jugado con dos de salto, ¿vale? Los dos de salto no son una tontería. Bueno, no, al final he jugado con salto y pies ligeros. Y como tercero, ¿qué podríamos poner como tercero? A ver, como tercero tengo que poner uno de uno. Si ponemos pies ligeros y salto. Y en este sentido, pues, no sé, ¿qué podríamos poner antes? ¿Qué podríamos poner? Especial normal. Especial normal no lo voy a usar, así que no... creo que no conviene. ¿Qué puede venir bien, sinceramente? No lo sé, la espada asesina, a ver. Llevarás una espada asesina, golpea cuando brille y será mortífera. Igual no es malo una estrategia con eso. O esto, potencia algo todos los ataques especiales. Vale, potenciar todos los ataques especiales, ¿vale? Vamos a probar así, ¿vale? Es una combinación mejor, vamos con bastante más potencia que antes. Antes iba con un poco menos de 10.000. Ahora estamos en 12.000 y pico. No alcanzamos los 13.800 que tiene aquí este combate, pero nos acercamos a algo. Y vamos a probar con esta estrategia a ver qué somos capaces de hacer. Vale, la clave es reventar a Mario y a Donkey, ¿vale? El problema es que Mario empieza con el martillo, ¿vale? Entonces, en lo que Mario termina con el martillo, lo ideal es, pues, ir golpeando a Peach si podemos. Vale, vamos con Mario aquí. ¿Veis? Es un Donkey Kong gigante el que aparece. Vale. Vale. Hemos pillado aquí la plancha, perfecto. Vale. Clave también los relojes que ralentizan a los enemigos. Este de aquí. Píllalo. ¿Lo he pillado yo? No jodas, tío, la ha pillado Mario, en serio. Vale, pues esto lo vamos a perder porque... mirad, estamos súper ralentizados. Donkey se ha salido solo. Donkey se ha salido solo y Mario me acaba de tirar porque estoy yo ahí ralentizado, tío. Los relojes son claves. Los relojes esos son bastante claves para evitar que nos la líen, tío. Si yo lo cojo, lo ralentizo a ellos. Si ellos lo cogen, me ralentizan a mí. Es decir, estoy obligado prácticamente a coger esos relojes. A ver si cogemos a Peach. Le intentamos un golpe por lo menos. Vale. Vale, un golpe y una plancha. Vale, bien. Y ahora ya hay que centrarse en Mario y en Donkey. Vale. Vamos a tirarle esto a Donkey. Vale.
Hola, Donkey, me gustaría meterte una plancha, no te vayas, tío. ¿Puedes dejar de huir, Donkey Kong? Podrías haberte ido ahí, Podrías haberte ido ahí, nadie se habría quejado. Vale. ¡No! En serio, tío, estaba yo ya en un 97, tío, es que me meten muchísimo. Me meten muchísimo, tío, es que ni con esta combinación que la agarre es mejor que la defensa ni nada, Es que es un combate muy difícil, tío, es un combate muy difícil. Porque está el Donkey Kong gigante, está el Mario, está Peach que huye todo el rato, que es realmente quien hay que vencer. Es que si pudiese... Es que... Madre mía, tío, Peach, es que es un asco. Es un asco este combate. Hola, me gustaría agarrar a alguien. Vale, la clave es esto, hacer planchas y coger a los dos al mismo tiempo. Vale, a ver, coger a los dos al mismo tiempo. Se me entiendo, creo que se me entiende, ¿no? Coger a Mario y tocarlo con Donkey, ¿no? Han cogido el reloj y yo creo que lo ha cogido Peach, porque yo no lo he visto por aquí, por esta zona. Y es que el problema también es el tiempo, tío, que es que es muy limitado el tiempo. Vale. Vale, no le he dado a Donkey, Vale, Donkey fuera. El problema es que Peach, es que solo llevo un 9% de daño, tío, ya solo quedan 20 segundos, tío. Sube Bowser, tío. Hay que tener suerte, tío. Hay que tener suerte en este combate, tío. Hay que tener mucha suerte en este combate. Hay que tener, sinceramente, yo creo, mucha suerte en este combate. Vamos a intentarlo de nuevo, tío. Vamos a intentarlo de nuevo. Yo creo que vamos a hacer un intento más y a partir de aquí, pues, cortaremos y pondré el intento en el que lo consiga. He conseguido los otros dos que parecían imposibles y al final, pues este, supongo que en algún momento lo conseguiré, ¿no? Aunque sea por pura suerte. Pero ha habido intentos, como digo, en los que he estado cerca, ¿eh? Vale, le he metido a Donkey. Venga, Donkey. Venga, Donkey. A ver, Bowser. No queremos liadas. ¡No, tío! Me he salido fuera, tío. Sigo sin saber por qué cuando te sales fuera haciendo la plancha, pierdo. Realmente el enemigo cae antes. Ya, eso es algo que ya hemos hablado, ¿no? Si el enemigo cae antes que yo, ¿por qué pierdo yo? Es algo que no he terminado de comprender, pero ocurre. Es algo que ocurre. Quizá Bowser no es el mejor personaje para este combate. No lo sé. Uf, lo que sí sé es que necesito ese reloj. No, tío. Mira, es que voy a repetir, ¿vale? ¿Se puede repetir esto? No se puede repetir. Me voy a tirar, ¿vale? Me voy a tirar porque es que ya... Con esto de ralentizarte es tiempo que estoy perdiendo de golpear a los enemigos. Y es tiempo que estoy perdiendo del combate, que es un combate por tiempo en el que vas a ir justísimo. Si cogen un reloj de estos para ralentizarnos, el intento está perdido. El intento está perdido porque ya... Es que... ¿Cuánto tiempo está eso? ¿5 segundos? ¿10 segundos? El tiempo que sea. Es tiempo que pierdes el combate. Y viendo la dificultad del mismo, pues... Es que te imposibilita ganar. Vale. Hemos enganchado ahí a Peach, un golpe. Y ahora, a ver si enganchamos aquí a Donkey o a Mario. Es que, tío, es que me ha tirado a Donkey. Bueno, os pondré el intento en el que gano, si es que gano algún día este combate. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, tío! ¿Cómo? ¡Ah, que me he salido yo! ¡Ah! No. ¿Cómo? Perdón. Estaban en los márgenes, tío. Pensaba que había golpeado yo para que se saliese Peach. ¡Ah, no! ¡Me ha golpeado Peach para que me salga yo! ¡Increíble! ¿Cómo? ¿Cómo ha sido eso? ¡Pero si yo estaba a la izquierda! Flipando.
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, tío, por fin! Ha sido un intento con muchísima suerte. Ha sido un intento en el que Mario ha caído con el martillo. No ha llegado a golpear ni nada, ha caído solo. Y hemos conseguido golpear a Peach varias veces, le he metido con el caparazón y ya ese último golpe ha sido la clave para ganar por fin este combate. Uf, ha costado, ha costado, pero lo tenemos ahí, Espíritu de Pauline, que es un espíritu de apoyo de leyenda, que sí, que muy bien, pero es un espíritu de apoyo, tío. Un espíritu de apoyo para el combate, uno de los más difíciles, sino el que más. Recupera energía al bloquear ataques con el escudo. Pues a ver, no está mal, pero... pero no sé, esperaba un espíritu primario, rojo, de ataque, o neutro. Pero vaya tela, tío, con el combate, lo difícil que era. Para eso, ¿no? Para eso, que... bueno, pues es una tontería, ¿qué quieres que te diga? Diría que es el último combate que nos quedaba, ¿vale? Quiero pensar que es el último combate que nos quedaba, la verdad. No he hecho una revisión del mapa, cosa que me habría gustado hacer, ¿vale? Me habría gustado revisar todo el mapa de nuevo. Pero yo diría que no queda nada. Yo diría sinceramente que no queda nada. Mira, de hecho voy a entrar aquí en este portal, que es uno de los últimos portales que hicimos. ¿Cómo se llega ahí? Por aquí, ¿no? No es por aquí. Hola, no puedo acceder a... ah, por aquí, joder. Vale, vamos a entrar en este portal, que es uno de los últimos que hicimos, como digo. Va, no. Aquí no nos hemos dejado nada. ¿O sí? Había un combate, ¿eh? Había un combate aquí de 4 estrellas. Puede ser que no lo hiciese, ¿eh? Vamos a intentar comprobarlo. Ah, pues sí que lo hice, fuera de cámara, supongo. Bueno, a ver, fuera de cámara, pero al final os puse seguramente el combate. Vale, pues parece que nada, que hemos terminado con esto. Así que nos vamos a ir de aquí y nos vamos a ir directos a por Lumina. Nos vamos a ir directos a por Lumina para acabar con lo que es este juego. En principio, ¿no? Acabar con la historia, parece que es el final. Sí, parece, vale, a priori es el final. A ver cómo salgo ahora de la jungla. Vale, puedo salir por aquí por la montaña, vale, perfecto. Salimos por la montaña, nos vamos a ir al espacio y desde el espacio ya llegamos a Lumina, perfecto. Pues con esto llegamos al final del juego, tío. Después de muchísimos combates, algunos fáciles, otros bastante más difíciles, llegamos a Lumina. Vamos a ir con Bowser, evidentemente. Y bueno, voy a llevar este agarre, sí, vamos a llevar este agarre, por ejemplo. Vamos contra Lumina, en el que diría que es el final de esta aventura de Super Smash Bros. Ultimate. Lumina. Ojo. Ojo la música, ojo la música. Uff. Vale. Hay que golpear aquí. ¿Qué es eso que está tirando? Pues no tengo ni idea, pero... Vale. Son como unas bombas, ¿no? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Yo no me voy a mover. Vale. Vale. Cuidado. Vale. Aquí está. Vale. No le quitamos mucho, ¿eh? Hay que decir que tampoco llevamos el gigante, que habría venido bastante bien. Vale, he esquivado eso, no me preguntéis cómo. Pero estamos calentando muchísimo Lumina, ¿eh? Lumina, te estamos calentando bastante, ¿eh? Más de mitad de vida ya. Vale. Y seguimos golpeando fuerte, ¿eh? Seguimos ahí fuerte, ¿eh? Vale. Vamos ahí, Bowser. Vale, no sé qué es eso, pero... como veis, no he recibido mucho daño, ¿eh? Ni mucho menos. ¿Qué es eso de ahí? ¡Bowser! Madre mía, Bowser, que se raya, tío. Bowser que se raya muchísimo. Vale. Parece que se va a estar moviendo todo el rato. Vale, me ha dado ahí, cuidado. Ojo, cuidado, que me ha calentado ahora rápido, estoy en un 70. Vale, no le he dado, cuidado. ¡Hostias! ¿Cómo se está complicando el combate ahora, no? Cuidado que hay un luchador ahí, tío. No sé quién es. No lo sé. Se está liando. Vale. Estamos cerca. No me jodas, tío. No me jodas. Mirad cuánto se ha quedado, tío.
Ha habido un momento en el que ha empezado a reventarme y no golpeaba, tío. No era capaz de golpear. Pues teníamos casi hecho el combate y no. Pues hemos acabado perdiendo. Vamos a intentarlo otra vez. Quizá Bowser no sea mejor para esto, ¿eh? Porque Bowser tiene ataque potente sobre todo a la plancha, ¿no? Bueno, aunque los básicos de Bowser también son fuertes, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Aquí hay que aprovechar, ¿eh? Aquí hay que aprovechar y hemos aprovechado bien. Vale. Vale, también depende un poco de dónde se mueva, ¿no? Porque parece que no siempre se va a mover en el mismo sitio. Vale, me tenía que haber imaginado que se iba a bajar para atacar. Vale. Es que, tío, esa altura, ¿qué hacemos con esa altura? Vale. Hay veces que se pone a una altura, tío, que es que... Vale, hay que pegar hacia arriba. ¿Cómo pego yo ahí? ¿Sabes? No, tío. Me he golpeado dos veces eso. Vale. Vale, ojo, cuidado. Ojo, Puf, madre mía, Pues no es tan fácil esto, No es tan fácil esto, La primera casi lo hacemos, pero ahora... Ahora se ha complicado un poco. Vamos, se ha complicado tanto que estoy en un 96. Vale. Tiene pinta de que este intento no lo voy a hacer, Buf, qué mal pinta esto. ¡No! No me ha dado tiempo de quitarme, tío. Tío, es que... Hay muy poco espacio, si fuese otro personaje, pero es que Bowser es tan grande y ocupa tanto que... Que con las que tira así hacia abajo es difícil esquivarlas, tío. Vale. Hay que meter aquí, hay que meter aquí. Vale. ¿Esto qué es, tío? No sé, pero me ha atacado. Está atacando, vaya. Vale. ¡Quítate! No me ha dado tiempo de quitarme, tío. Vale, ahí sí me he quitado. Ahí sí me he quitado. Está complicado, ¿eh? Estamos en 176, A un golpe que estamos fuera. Vale. Hemos estado ahí cubriéndonos más o menos como hemos podido. Vale. No me ha dado tiempo de tirar el escudo. Y ahí me he librado no sé cómo. No sé cómo, pero estamos en 200 de daño, Vale. Lo tenemos casi, Lo tenemos casi. Vale. ¡No! ¡Está un golpe! ¡Está un golpe, tío! ¡Está un golpe, tío! ¡Está un golpe, tío! ¡No me jodas! Tío, este que llevamos mucho peor que el anterior, nos hemos quedado a tan solo un golpe, tío. Y, bueno, el anterior nos habíamos quedado también a muy poco, pero es que al final, tío, ha habido un momento en el que... Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Que es que yo no golpeaba y no paraba de darme. Y aquí, tío, en serio, estábamos ya con 200, estábamos aguantando bastante. Pero, tío, es que ha llegado un momento que es que lo teníamos ya hecho, tío. Lo teníamos ya hecho, estaba a tan solo un golpe, tío, y me ha acabado dando. A ver. Hola, Bowser, ¿puedes dejar de hacer tonterías? Gracias. Vale, creo que aquí no me da. Pues sí, sí me da, tío. Es que no entiendo por dónde salen los rayos esos, la verdad, ¿eh? No termino de tener claro cómo funciona ese ataque. Este se ve claro dónde van a salir. Vale. ¡Hola, Bowser! Oye, tío. Me flipo. No le estaba dando ni para un lado ni para el otro. Me parece increíble. Quizá me tendría que haber cambiado los espíritus, Los de apoyo, sobre todo. El primario al final da un poco igual, pero el de apoyo seguramente me lo tendría que haber cambiado. ¿Vale? Uf, me ha acabado dando una. Es que, tío, se pone... Es que cómo golpeo ahí, tío. Vale, hemos esquivado eso bien.
más importante yo creo esquivar que golpear, tío. Al final golpear, voy a acabar golpeando en algún momento. ¿Vale? ¿Veis? Aparecen luchadores de vez en cuando. Pero lo que parece que hacen es suicidarse, básicamente. Vale. Ahora estamos esquivando bien, ¿eh? Ahora estamos esquivando bien. No llevamos mucho daño. Y ya va con poquita vida. Bowser, por favor, deja de saltar, vale, ahí. Venga, mete. Vale, hemos metido ahí bastante. Vale, hemos subido bien, hemos esquivado, perfecto. Buf. Vale, ahí me los he llevado, tío, ahí me los he llevado porque es complicado ahí. Vale. Voy a cubrirme. Parecía que no me daba ninguno, tío. Parecía que no me daba ninguno y de repente me ha dado. No lo sé, no entiendo muy bien eso. Oye, tío. Vale. ¡Ojo! Me va a dar el de la derecha. Y estamos en 131. Y ahora es imposible de golpear, tío. Vale, vamos. Buf, había tirado el escudo y no me había hecho ni caso. Había usado el escudo, tío, y no lo he usado. Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Pero no. Oye, tío, tiene que caer ya. ¡Cae ya! ¡Por favor! A la tercera, conseguimos vencer a Lumina. ¡Madre mía! ¡Puah! Creo que no llevaba yo los mejores espíritus de apoyo, ¿eh? Creo que tendría que haber cogido otros. Pero aún así, con estos que llevábamos, conseguimos vencer a Lumina. Y en principio, si no me equivoco, acabamos de completar la historia de Super Smash Bros. Ultimate. Creo que no queda ya ningún combate. Y creo que con esto... Bueno, espérate, que lo mismo ahora aparece algo más. O lo mismo ahora hay otro combate más contra Lumina. Lumina ascendido, no sé. No, ahí está. Uf, ha estado bien el destrozo, ¿eh? Ha estado muy bien el destrozo. ¿Y eso qué es? Ahora que Lumina ha caído, la oscuridad se intensifica. Ah, pues... En un instante el mundo entero acaba sumido en tinieblas. Los espíritus y los clones de Lumina están ahora bajo el control de la sombra y el caos encarnados. ¡Lúgubra! ¿Qué dices? Esto será una broma. Esto será una broma, ¿no? Que no acaba el juego. Que no ha acabado. Ah, y entramos directos, no hay otra posibilidad. No, pues no es una broma. El reino de las sombras. Está Bowser ahí un poco tirado. Pues ahora tenemos el reino de las sombras, pero ¿qué me estás contando? A ver, ¿tenemos mapa del Reino de las Sombras? ¡Adiós! ¿Pero qué me estás contando? ¡Pero se nos ha ido de las manos, tío! Se nos ha ido completamente de las manos. Pero esto es otro mapa completo. Esto es un mapa ahora completo con espíritus oscuros de estos. A ver, ya me extrañaba a mí porque faltaban muchos personajes por ver. Pero no sé, pensé que... Había pensado que a lo mejor pues en la historia no aparecían todos los personajes. Que es algo que puede pasar. Pero no. Es que el juego no ha acabado. Es que todavía queda... otro mapa completo.
Hablábamos de que habíamos hecho la mitad del juego antes. No, no. La mitad del juego parece que la hemos hecho ahora. Sinceramente, la serie va a ser larga. Ya está, ya había sido larga, ¿no? Ya había sido larga porque este es el episodio 25, creo, o 26 o algo así. Pero va a ser bastante larga. Así que supongo que en algún momento haremos una pausa en la serie. Quizá, llegados a este punto, hagamos una pausa en la serie. ¿Vale? Porque las fechas no cuadran. Las fechas no me cuadran. Y quiero meter la serie de Crash Nitrocar. La serie de Crash Nitrocar, cuando salga, quiero subirlo. Y creo que no me va a dar tiempo de subir el juego completo de Super Mario Bros. Ultimate antes de que salga Crash Nitrocar. Así que es probable que hagamos una pausa en la serie. Y puede ser que esa pausa llegue con esto. Con la derrota de Lumina y con el descubrimiento de un nuevo mapa, ¿no? Un nuevo mundo. Así que, bueno, no sé qué va a pasar, ¿vale? No sé qué va a pasar, pero es probable que aquí hagamos una pausa en la serie y vuelva dentro de un futuro. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, de momento. Igual no, igual subo la serie seguida, no sé qué va a pasar, pero es posible que haya una pausa en la serie con este episodio. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Sola no estás, porque yo